muy buenas gente. Aquí con un nuevo vídeo hablando de varios anuncios de PlayStation con los que han empezado fuertemente este año. PlayStation VR 2. Como es habitual en Sony, que me sorprende que a día de hoy exista gente que se sorprenda de que Sony anuncia cosas y no muestra los productos como tal. Cuando llevan haciendo eso años. Por ejemplo, PS4 solo se habló de la consola en su presentación sin enseñarse como tal. Lo mismo en su sucesora, que solo se enseñó el logo. Y esto para ellos genera hype. Porque lo han hecho bien en los últimos 25 años. Pero bueno, han dado datos muy prometedores para su nuevo dispositivo de realidad virtual. Lo principal es que el visor tendrá una resolución de 4K nativos. Que se divide por lente para obvio en conjunto dar una imagen de 4K. Con soporte de HDR y hasta 120 FPS con un mínimo de 90 FPS. Algo que me parece excelente siendo una pantalla OLED con un campo de 110 grados, lo que es mucho la verdad. Este aparato va a funcionar conectado mediante un cable USB a la consola. Lo que puede ser un tanto molesto. El anterior dispositivo, tal y como mencionan aquí, usaba la PlayStation Camera y funcionaba de manera inalámbrica. Pues aquí tal parece que no será el caso. Yo supongo que para mantener un buen precio, ya que añadir 4K es algo increíble. Pero que gasta sus recursos. Por ejemplo, el Oculus Quest 2 tiene una resolución menor a los 1080p. Y Sony quiere ir directamente mucho más lejos con 4K. Sería bueno que digan en un futuro que tendrá batería interna o cosas así. Pero al menos por ahora parece que esto va a requerir de un cable para usarse. A primera instancia puede ser algo muy incómodo, porque nos vamos a mover, es la gracia de la realidad virtual. Así que esperemos que den alguna alternativa. También nos explican su funcionamiento y que tiene funciones del DualSense como la vibración háptica. Así como un soporte al audio 3D. Lo que suena increíblemente bien, adaptar más que nada las funciones de vibración realista al casco, porque lo del audio 3D creo yo que era obvio que lo tendría. Y bueno, aquí nos explican cómo será experimentar esta tecnología, lo que suena la verdad muy genial. Además de que para este aparato han presentado un nuevo juego de la saga Horizon exclusivo de la realidad virtual. Solo se enseñaron unos pocos segundos de gameplay, si acaso será gameplay o vamos a estar ante una película interactiva. Por ahora no hay mucha información al respecto. De lo que sí tenemos información es de que en PlayStation Studios hay 17 juegos grandes en desarrollo ahora mismo. De parte de estudios como Naughty Dog, la cual ha revelado hace poco que están trabajando en aún más proyectos. Bluepoint, la cual ya había mencionado que estaba trabajando en algo hace unos meses. Así como de Housemarque, creadores del Gran Returnal. Y también otros estudios más, entre ellos uno que compraron recientemente, que esto me agrada porque han comprado hace nada estudios como Housemarque, Bluepoint y en este caso a Valkyrie Chronicles. Y ya están trabajando en nuevos juegos. Esta manera de dirigir me parece de 10. Qué bueno, este estudio tiene fama de haber trabajado en el desarrollo de cosas como Halo Infinite, que ahora mismo tienen un análisis en el canal. Y bueno, en lo personal espero que el total de estos 17 proyectos salgan de una mega calidad, más teniendo en cuenta la pasada generación que no han defraudado en lo absoluto, de ahí que se hagan anuncios como dije al inicio de un logo y genere expectación. Es lo normal cuando lo hacen bien, de ahí que miremos cosas como estas. Y es que Ghost of Tsushima ha superado los 8 millones de copias, lo que es una salvajada. Tengamos en cuenta que es una nueva IP. No es una saga establecida y no es tampoco un juego del género de moda. Lo que hace más increíble el éxito de este videojuego y que obviamente no van a desperdiciar, y seguramente más tarde que pronto nos den un Ghost of Tsushima 2. Y la última noticia que nos han dejado es sobre lo que mencioné antes. El Horizon en la realidad virtual, que nos dice un desarrollador que será una evolución en los juegos de alto presupuesto para realidad virtual. Aquí tengamos en cuenta que desde que salieron los dispositivos de realidad virtual, los juegos han sido experiencias pequeñas. O han sido ports de juegos existentes como Resident Evil 4 o 7. O han sido juegos que duran una hora. Con lo cual tal parece que esto será una experiencia grande. En todo caso, el vídeo queda aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.